está bien ubicado, yo creo que cómodo para todos. Lo que ya no tengo tan seguro es si habrás, o sea, si será capaz de asistir a toda la demanda de gente que estamos aquí. Creo que ya era hora que lo abrieran, porque llevamos ya muchos años. Y eso, y bueno, de momento ha puesto pocos médicos, ¿no? Parece pues que era necesario centralizar en Sarregur, en pues, lo que es el centro de salud. En vez de tener que ir desplazándonos a otras partes de Pamplona, tenerlo todo al lado de casa, lo que pasa es que, claro, hay que esperar a que todo se normalice. Ahora mismo está todo patas arriba. Por dentro no lo he visto todavía. Lo importante es por dentro cómo está y qué servicios tiene. Yo vivo en la segunda fase, me parece que está un poco a tras mano para los de la segunda fase, pero bueno. Claro, esto es muy grande, alguien tiene que estar atrás mano. Ah, pues muy bien, está, la verdad que han tardado un poco en abrirlo, pero el primer día bastante bien, bastante bien. A ver ahora si dura y vienen viniendo más médicos. Pues bien, que era ahora, ¿no? No, pues bueno, de momento bien, hombre, es el primer día y se nota que están ahí cogiendo el ritmo, pero no, está, las instalaciones parece que están bastante bien. Es un adelanto para el barrio porque, como le decía anteriormente, o sea, por lo menos lo tenemos cerca. Anteriormente teníamos que hacer el transbordo y matar para llegar. Que cada barrio tiene que tener su centro, cada pueblo también. Y no lo he visto bien por dentro todavía, pero me parece que está muy bien porque se ve que es grande, para todos los que estamos aquí en Sarregur, yo creo que es suficiente. Creo que ya era hora que lo abrirían, que les ha costado un poco desde Semana Santa que lo iban a abrir hasta octubre. Llevamos 2 años viviendo aquí y no teníamos centro de salud.